amigos de Sobre Ruedas, ¿cómo están? Aquí nosotros en un video más y por supuesto un nuevo viaje. Hemos llegado hasta el distrito de Maca, en la provincia de Cayoma, donde aquí pues en Arequipa estamos visitando todo el Valle del Colca, estamos conociendo más ese lugar al cual no habíamos llegado hasta ahora. Salimos de nuestro hospedaje a las 3 de la mañana, hemos tenido que recorrer 3 horas, en realidad en un bus que nos ha traído, es el que está detrás mío, si se puede apreciar en la cámara, por supuesto que sí. Hemos venido con un grupo de turistas también, nacionales y extranjeros, y además les cuento que nos hemos detenido en Chivay. Hemos comido un delicioso pan de tres puntas, es digamos el pan tradicional de aquí, de Arequipa. Le hemos pasado muy bien y este día recién está empezando. Así que acompáñenos porque esto es Sobre Ruedas Viajeros en Arequipa. Nuestro día comenzó muy temprano. Ya en camino a bordo del bus turístico, nuestro destino es el imponente Valle del Colca. Luego de más de 2 horas de recorrido, nos sorprende el hermoso amanecer. A lo largo de este trayecto, ya se puede apreciar la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Significa que este es el camino hacia nuestra primera parada. El Mirador de Patapampa. El frío es intenso, cortante por momentos, pero al ver este extraordinario paisaje natural, nos calentamos rápidamente de emociones para seguir adelante. Según datos oficiales, este es el punto más alto del viaje a Chivay. Está sobre los 4.910 metros sobre el nivel del mar. El ingreso al mirador es libre. Desde aquí se puede apreciar la cadena de volcanes, como el Sabancaya, Wilcahuilca, y la montaña de Ampato. Algunos de estos volcanes están hoy activos como nunca. Los visitantes y lugareños colocan apachetas o pequeñas torres de piedra como indicando el camino. Hay tiempo en el lugar para tomarse fotos y disfrutar a pesar del intenso frío. Luego de unos minutos de contemplar la majestuosidad de los Andes peruanos, es hora de retornar al bus para continuar nuestra travesía. El paisaje va cambiando de color. De las alturas impresionantes comienza a aparecer algunos tintes verdes en el horizonte. Y de la nada aparece Chivay, nuestra segunda parada. Chivay es la capital del distrito que lleva el mismo nombre. Ubicado en la provincia de Cayoma, en la región de Arequipa, está situada a 3.635 metros sobre el nivel del mar. En este bonito lugar nos toca un delicioso desayuno tradicional, preparado por los lugareños. Hoy en la mesa hay pan de tres puntas, acompañado de un vaso de quinoa y un buen café para quitar el frío. Suficiente para lo que nos espera más adelante. Continuamos nuestro viaje y arribamos al distrito de Maca. Resulta interesante a nivel turístico a causa de sus impresionantes paisajes. Está rodeado de volcanes, recursos arqueológicos. Maca se diferencia por su arquitectura histórica, que contribuye al turismo. Esta parada fue todo un suceso. Aquí pudimos comprar diversos artículos de la zona, así como disfrutar de la calidez de sus habitantes, que son muy hospitalarios. Pero hoy nos sorprendimos. Quien se llevó todas las miradas de propios extraños es esta llamita chocolate. Le dicen así de cariño, según su dueña, porque sonríe ante las cámaras. No faltó ni una sola foto de los turistas. Hasta nuestro fotógrafo accedió a tomarse una foto del recuerdo. Bien, amigos de Sobre Ruedas, nosotros ya estamos bien acompañados porque obviamente en un paseo, en un viaje turístico como este, necesitamos un especialista, pues, y nada más y nada menos que nuestra amiga Claudia, quien es nuestra guía el día de hoy, nos va a explicar algunos detalles sobre este lugar tan precioso aquí en Arequipa. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida a Sobre Ruedas. Muy bien, invitar a toda la gente de Cusco que se acerquen aquí, que visiten nuestro atractivo principal en Arequipa, el Valle del Colca. Aquí no solo encontraremos historia, cultura, sino también la conservación de la misma hasta la actualidad. Como pueden observar, la vestimenta típica de las mujeres orgullosas, descendientes cabanas y collaguas. También en el Valle del Colca podrán observar hermosos paisajes, como por ejemplo la andenería preinca.
la planeación del cóndor, esta magnífica ave de los Andes, el señor de las altitudes, los espera aquí en Arequipa. Excelente, Claudia. Así que, amigos de Sobre Ruedas, ni hemos empezado. Guarda la batería, Richard, porque nos falta un camino largo por recorrer. Esto es Sobre Ruedas. Seguimos viajando. Ya sobre ruedas, con un conductor seguro y bastante observador, atravesamos dos túneles que por segundos nos ponen inquietos. Y de las tinieblas, de pronto pasamos a un paisaje de postal. Y a la distancia ya se puede apreciar nuestro punto de llegada. Cóndores, vamos a ver si hay un cóndor por ahí, si nos tenemos la suerte, ¿eh? Porque eso es con suerte. Si vemos un cóndor, lo vamos a tener que grabar para Sobre Ruedas. Amigos de Sobre Ruedas, otra vez nosotros aquí mostrándoles un paraje más del bello Arequipa. Estamos en la provincia de Cayoma, hemos llegado hasta el distrito de, por supuesto, de Maca, y ahora estamos en el mirador de la Cruz del Cóndor, donde hemos podido apreciar un montón de condoritos, vaya vaya, grandes, pequeñitos, como 20 cóndores que ustedes van a ver de seguro en el reportaje que estamos haciendo. Les comento que estamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar, así que nosotros, como somos del Cusco, y estamos más aclimatados y todo, y nos encanta esta vista. Estamos en el pleno cañón del Colca, increíble, una vista inigualable y maravillosa. Nuestras fotos y los videos de seguro ustedes los van a ver en nuestro reportaje. Sigamos avanzando porque todavía falta un camino largo por recorrer. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar aquí. ¿Recién qué hora es? Son las 10 de la mañana todavía, así que vamos y acompáñenos porque esto es Sobre Ruedas. Ubicado aproximadamente a 3.287 metros sobre el nivel del mar, este mirador ofrece una vista increíble del cañón. La vegetación y el vuelo de los cóndores forman parte de los principales atractivos turísticos. Hoy estamos con suerte, los cóndores aparecen de la nada, imponentes y majestuosos. Estas aves de gran envergadura, que en promedio sus alas desplegadas miden aproximadamente 3 metros. Según los entendidos, vuelan gracias al alza térmica, que en sus alas lo ayudan a mejorar la capacidad de vuelo. Se dice que los cóndores aprovechan las corrientes de aire caliente de las primeras horas del día para poder planear y salir a buscar comida. Los machos tienen un collar blanco y una cresta que se diferencia de las hembras. En la trilogía inca, el cóndor era una de las tres divinidades sagradas que representa el mundo de los dioses, y hoy lo podemos apreciar. El momento más propicio para ver el vuelo de los cóndores es en la mañana, es decir, entre las 9 y el mediodía. Luego de ver el impresionante vuelo de los cóndores, nos adentramos al contorno del mirador para apreciar el cañón del Colca en su máxima expresión. Su abismal profundidad nos sorprende. El río que caló este paisaje desde aquí se ve como un hilo de oro bordeando los cerros. La vista es alucinante. Tomamos un momento para conectarnos con la naturaleza, que nos ayudará a enfocarnos
en nuestro próximo destino. Es hora de regresar. El camino zigzagueante bordeando el mirador es incomparable. La experiencia es emocionante. El clima, magnífico. La naturaleza, bellísima. Luego de algunos minutos de esfuerzo físico, por fin llegamos. ¡Hey, viajeros! ¡Pero qué cansada que estoy! Hemos hecho una caminata increíble desde lo más bajo que hay del mirador hasta aquí, hasta la punta. Es increíble la vista que tiene. Nosotros desde ya los invitamos a que vengan. Tenemos que promocionar el turismo interno. Usted, huanuqueño, cusqueño, limeño, venga a Arequipa, ¿por qué no? Saborear precisamente los deliciosos, digamos, paisajes que tiene. Saborear también las deliciosas comidas, el pan de tres puntas, un montón de cosas que usted va a poder apreciar el día de hoy. Y como le hemos estado enseñando ya con anterioridad, un día nada más, un día, un full day y listo, usted va a visitar todo el Valle del Colca. Así que sigamos avanzando, claro que sí, ahí el camarógrafo me dice vamos avanzando porque la ruta continúa. Es hora de abordar nuestro bus y otra vez a la vía, al encuentro de más experiencias en este bello Valle del Colca. Según nuestra guía, tenemos que realizar una nueva parada obligatoria para refrescarnos con el mejor cóctel de Sancayo. ¡Hey, viajeros! Hemos hecho una breve parada aquí en un mirador natural y además vamos a probar el Colca Sour. Vamos a ver, yo he probado muchos tragos, pero este todavía no. Así que vamos a pedirle a nuestra guía Claudia que nos explique en qué consiste, cómo se prepara y a ver si nos gusta, porque lo vamos a probar y como saben los viajeros, nosotros somos bien sinceros. ¿Cómo estás, Claudia? De nuevo contigo. Cuéntanos en base a qué está hecho esta bebida que se ve bien buena, la verdad. Sí, bueno, en primer lugar debemos de presentar el zancayo. Este es el fruto del cactus, proviene del coreocactus. Sí, este es un fruto rico en vitamina C, posee cierta acidez, es muy similar al kiwi y por esta razón cae muy bien para preparar el cóctel. Aquí los pobladores del Valle del Colca a esta fruta le dan diferentes usos. Hacen helado de zancayo, queques, pasteles, postres, etc. Pero el producto estrella es el Colca Sour. El Colca Sour está hecho en base a la fruta del zancayo, pisco, jarabe de goma y agua. Por supuesto, no puede faltar su clara de huevo y sus gotitas de amargo de angostura. Muy bien, chicos, les invitamos a todos que visiten el Valle del Colca y prueben nuestro delicioso Colca Sour. Claro que sí, todos están súper invitados a probarlo. ¿Y qué tal si lo probamos? A ver, vamos a ver, esta es la primera vez que pruebo esta bebida, este cóctel que se ve bien bueno, la verdad. Ahí tenemos nuestro público, seco, seco, me dicen. Esa es, seco, seco, después. Ahí estamos entonces, qué bueno. Muy bueno, viajeros, así que ya saben, esta es una ruta imprescindible. Si están en Arequipa, fijo, tienen que llegar aquí a visitar el Valle del Colca. Y nosotros continuamos porque no se ha acabado, ni a la mitad del camino estamos. Acompáñennos, que eso es Sobre Ruedas. Es increíble, pero las emociones no acaban aquí. Al parecer hay diversión para rato. Llegamos al distrito Yanque, la Villa Hermosa. En este lugar se ofrecen diversos servicios de aventura, como el zipline, el vuelo del cóndor. Buenos días con todos, bienvenidos al distrito de Yanque, la Villa Hermosa. Miren, jóvenes, la actividad que se realiza acá es el canopy o zipline. Como usted puede ver, este es el banner del circuito que vamos a realizar. Es el paisaje que usted va a poder observar cuando realice la actividad. El primer tramo, que es el punto 1 al punto 2, tiene 650 metros de largo, la altura es de 180 a 200 metros. Segundo tramo, del punto 2 al punto 3, tiene 350 metros de largo, la altura es de 180 a 200 metros. Sí, jóvenes, en la actividad, por delante de nosotros va un instructor, que es el encargado de lo que es el todo el sistema de seguridad. Es el que frena, el que se engancha, hace todo el trabajo, ¿correcto? Sin reparos nos preparamos con todos los equipos de seguridad para poder hoy imitar el vuelo de los cóndores por el Valle del Colca. Thank you.
volado por el seaplane aquí en el Valle del Colga. Y estamos bien acompañados con Cristian y Alex, que son el personal de esta empresa, que los va a hacer una invitación porque realmente nos ha encantado. El sistema de seguridad, lo máximo. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido a Sobre Ruedas. Buenos días, mira jóvenes, buenos días. Les invitamos acá al Valle del Colca, que estamos ubicados en el Cayo Arequipa. Todo full, adrenalina acá, vengan, diviértanse, todo es bien, completamente seguro. ¿Sí, jóvenes? Claro que sí. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están las vibras también? Porque este es un deporte, yo creo que ustedes están jugando, ¿eh? No sé si están trabajando, la verdad nomás, porque yo aquí me divierto. Claro, aquí es un deporte más para botar todo el estrés, ¿no? Todo de la ciudad, acá vienen a divertirse, para botar todo el estrés. Acá, full adrenalina, full seguridad, les invitamos que vengan aquí al Colca, hacer el canopy o el zip lining, ¿no? Lo que se llama. Hemos volado como cóndores porque esta empresa se llama El Vuelo del Cóndor. Así que ya lo saben, amigos, sobre ruedas, listísimos para la aventura. Los aventureros como yo, esta es una fija. ¡Hasta la próxima! Así termina esta extraordinaria aventura en el Cañón del Colca. Vimos el vuelo del cóndor, paisajes de ensueño, baños termales, parajes extraordinarios, naturaleza pura e indomable. Así es Arequipa, una región que debe estar en la agenda de todos los viajeros sobre ruedas.